Esta mañana se registró un sismo de magnitud 5.9 con epicentro en Huajuapan de León, Oaxaca. Sin embargo, varios usuarios en redes sociales informaron que la alerta sísmica no se activó en varias zonas de Ciudad de México. No obstante, el coordinador general del C5CDMX, Idris Rodríguez, afirmó que alrededor del 88% de los más de 12.000 altavoces instalados sí se activaron. En entrevista para el programa Así las cosas, en W Radio, Rodríguez Zapata expresó que sí, la cobertura de alertamiento sísmico en la capital no es del 100%, sino del 77%. La mayoría de las bocinas sí funcionaron para alertar a la población y que en los casos donde no sonaron pudo haber sido por dos razones: cámaras obsoletas que ya requieren un cambio o saturación en el envío que hacen para su activación. Asimismo, indicó que la aplicación 911 también envió la notificación de temblor. Sin embargo, el usuario requiere tener un internet adecuado para que llegue la señal. Los que tienen plataforma y o si tienen su celular en silencio no la van a escuchar. También, si cambiaron de teléfono y no se volvieron a registrar, es como si no tuvieran la app, pues esta funciona con el teléfono, no con el número. Idris Rodríguez. Mientras tanto, en redes sociales, esta es la queja generalizada. Anterior siguiente pantalla completa 19 diapositivas copyright proporcionado por Invent 1010 SAPI. DCV 29 diapositivas copyright proporcionado por Invent 1010 SAPI. DCV 39 diapositivas copyright proporcionado por Invent 1010 SAPI. DCV 49 diapositivas copyright proporcionado por Invent 1010 SAPI. DCV 59 diapositivas copyright proporcionado por Invent 1010 S.A.P.I. DCV 69 diapositivas copyright proporcionado por Invent 1010 SAPI. DCV 79 diapositivas copyright proporcionado por Invent 1010 SAPI. DCV 89 diapositivas copyright proporcionado por Invent 1010 SAPI. DCV 99 diapositivas copyright proporcionado por Invent 1010 S.A.P.I. DCV 99 diapositivas. Más noticias en MSN. Y así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Nacen dos nuevos leones en zoológico de Tlaxcala. Son los primeros de la especie en nacer como gemelos en un zoológico público en México. El Universal con los de enfrente. ¿La austeridad exiliará al talento del gabinete? ¿Qué tanto pesará la vocación de servicio entre los integrantes del gobierno federal? ¿Realmente se hizo un estudio del impacto de la descentralización de las dependencias? El Universal. Nicaragua, tres meses de crisis política. Las manifestaciones llevan tres meses y han cobrado la vida de al menos 351 personas. El Universal. Un cancelar 00036 configuración desactivado HDHQS de lo. Así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados. Así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados del Universal. Ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente nacen dos nuevos leones en zoológico de Tlaxcala. El Universal. 1:20 con los de enfrente. ¿La austeridad exiliará al talento del gabinete? El Universal. 28.2.04 Nicaragua. Tres meses de crisis política. El Universal. 1:40 América no descarta sumar otro refuerzo. El Universal. 1:28 pide Congreso a Salud valorar si hay epidemia de influenza en Yucatán. El Universal. 0:57 celebran misa de cuerpo presente de personas asesinadas en emboscada en Oaxaca. El Universal. 0:37 en 30 segundos asaltan una cafetería en Benito Juárez. El Universal. 0:49 captan robo a pasajeros de Convientecama. El Universal. 1:40 los 12 niños que estuvieron atrapados en cueva de Tailandia salen del hospital. El Universal. 0:49 Sánchez Cordero, tengo carta abierta de AMLO para pacificar al país. El Universal. 0:45 el bullying hizo artista a María León. El Universal. 3:1 la tristeza no nos permite vivir. El Universal. 2:36 Moctezuma, no hay pacto de AMLO con el Buster. El Universal. 3:49, ¿cómo es vivir con pubertad precoz? El Universal. 1:15 almohadilla al cierre en el Universal. El Universal. 0:51 sería un desperdicio tener el VAR en el fútbol mexicano. El Universal.